entre sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Buenas tardes. Me da mucho gusto saber que nos están escuchando a través de internet en toda la nación mexicana, como es en Oaxaca, en Acapulco, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Cancún, en Querétaro, en Jalapa, en Tepoztlán, en Tehuacán, en Atlixco, en Teziutlán y aquí en Puebla. También en otras naciones, como es el hermano Eduardo de España. A todos los hermanitos les doy las gracias, porque a través de su palabra van comprendiendo el porqué de su vida actual y lo que tienen que hacer. Por eso los invito a seguir escuchando su dulce enseñanza, llena de sabiduría. En esta ocasión he tomado del tercer testamento dado por Dios como Espíritu Santo el tema: mi palabra no solo habla al espíritu, también habla a la mente. Pero antes vamos a hacer una oración en silencio. Solo por unos segundos, mis hermanos. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: llevad mi verbo en vuestra boca. No es menester para ello que uséis la misma forma que yo os hablo. Hablad de mí y de mi obra, con el mismo lenguaje con que habláis a vuestros hermanos, y solo cuando tratéis de repetir mis frases, hacedlo en la forma en que yo os he hablado. Mas estad preparados, porque habrá ocasiones en que sea yo quien hable por vuestros labios. Entonces vuestro lenguaje sencillo y material desaparecerá para dejar manifestarse mi palabra divina en la forma y en el sentido. También nos dice el Divino Maestro: hablaréis, sí, pueblo. Hablaréis para que los sordos escuchen, que hoy no he venido en cuanto hombre. Por lo tanto, la dulce María no vino en este tiempo a la tierra a servirme de madre. Si os preguntan por ella, decid que su espíritu habita en el santuario del Eterno, desde donde envía sobre todos sus hijos los efluvios de su infinita ternura. Y nos dice: estoy enseñando a todos a caminar por el sendero que os libre de las angustias y de todo sufrimiento que provocan los odios y las ambiciones humanas. Enseñanzas que por instantes juzgáis impracticables, pero pronto la abrazaréis con fe, convencidos de que es el único camino de la salvación. Si aquel a quien habláis tuviese algunos méritos, decídselo. Si en él encontraseis alguna virtud, entre muchos defectos, no le habléis de los defectos, sino de la virtud, para estimularlo e impulsarlo hacia el bien.
También nos dice el Divino Maestro, quien llegara a decir que mi doctrina es un peligro para el progreso material de la humanidad, comete con ello un grave error. Yo, el maestro de maestros, vengo a enseñar a la humanidad el camino de su salvación y del progreso verdadero. Mi palabra no solo habla al espíritu, también habla a la mente, a la razón y aún a los mismos sentidos. Mi doctrina no solo viene a inspiraros y a enseñaros la vida espiritual, sino que viene a ser la luz en toda ciencia y en todas las sendas, porque mi enseñanza no se concreta a encaminar a todos los espíritus hacia la mansión que ella está más allá de esta existencia. También llega al corazón del hombre para inspirarle a vivir en este planeta una vida grata, digna y provechosa. Y nos dice también en su palabra bendita, yo no vengo a distinguiros por razas o colores, ni por clases. Os hablo a todos por igual, para que llevéis una sola voluntad, para que recibáis y con vuestros brazos abiertos a vuestros hermanos que vengan de distintas naciones. Practicando este amor, en el mañana no habrá guerras. La muerte no volverá a enseñorearse en la humanidad. No me culpéis a mí, oh humanidad, de vuestras guerras. Así en su palabra bendita nos dice, el mundo verá surgir a Israel entre sus cenizas, pero no al judío mentalizado y carnal, sino a Israel por el Espíritu. El que, haciendo acto de presencia entre los hombres, dará testimonio de la reencarnación del Espíritu. Ley de amor y justicia que conmoverá cimientos, criterios y creencias. Al principio provocará luchas y originará guerras de ideas, pero luego haréis sentir vuestra paz, que aún en los instantes de mayor agitación os hará permanecer serenos e inmutables, y la confusión pasará, porque la turbación espiritual nunca es eterna, ya que en el fondo de cada ser existe una chispa de luz que nunca se apaga. Quien vive dentro de la ley está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. El que huye de las satisfacciones ilícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aún en los instantes de mayor placer, se pregunta, ¿por qué no es feliz ni encuentra paz? Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera satisfacción para su corazón y su espíritu. Y nos dice, es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre que es menester endulzarla con todos aquellos goces espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz. También nos dice en su palabra, habéis pronunciado con vuestros labios, gloria a Dios en las alturas, mas ¿cuándo le habléis glorificado con vuestras obras?
os habéis adorado a vosotros mismos y habéis glorificado a vuestros ídolos. Pero a Dios, a vuestro Creador, ¿cuándo? Jesús fue quien con su vida glorificó a su Padre, y es a Él a quien debéis imitar. Así nos dice también en su palabra. Así contemplo vuestra vida, humanidad. Veo muchas instituciones con nombres hermosos, pero de ellas no brota verdad, amor ni caridad. Contemplo que en el seno de sectas y religiones se levantan los ministros diciendo a sus pueblos, haced el bien. Y de cierto os digo, el único que puede decir, haced el bien, soy yo, porque solo yo os hago el bien. Los hombres siempre deben decir, hagamos el bien. Habéis conocido mi palabra. Habéis reconocido que viene de mí. Y buscáis por instantes también el calor y la ternura del amor maternal. Y el maestro os pregunta, ¿no habéis reconocido en esta palabra del maestro la ternura y el amor de la madre? Yo os he dicho que soy un solo maestro, un solo espíritu, y en mí están todos los amores. Si buscáis a María, buscadla en mi propia palabra, en esta palabra que os bendice y acaricia a cada instante. Sí, pueblo de Israel, en mí hablan el Padre y la Madre, en mí hablan todos los amores, en esta mi palabra que he derramado en todos los tiempos, si me reconocéis, encontraréis todo lo que ansías. No habrá vacío en vuestro corazón. En mí encontraréis al Padre, al amigo, al hermano, al maestro, mas también a la madre. Yo soy el amor perfecto, el amor de los amores. Consolaos, pueblo, y dadme gracias porque os he dado a conocer esta lección. Así también nos dice el Divino Maestro. ¡Ay, en verdad, de los hombres del tercer tiempo! Su lamento se escucha en todos los ámbitos de la tierra. Las haces del cáliz de amargura serán bebidas como no lo fueron en ningún tiempo pasado. Cada uno tendrá que tomar la parte que le corresponda, porque el dolor se agudiza día tras día y comienza ya a sentirse hambre y sed, hambre de simiente virgen y sed de aguas cristalinas, verdad y de eternidad. También nos dice en su palabra bendita. Yo sé que el sentido de esta enseñanza sorprende a muchos cuando la escuchan por primera vez. Y es porque mi doctrina habla a vuestro espíritu. A él le busca y a él se dirige para ofrecerle un reino más allá de este mundo, diciéndole, ¿cuál es el camino que conduce a aquella morada prometida? Más el hombre que vive para sí, que ama solo lo suyo, que piensa en sí mismo,
y que todo lo espera del mundo, cuando oye hablar de renunciación, de paciencia, de sacrificio, de desinterés y caridad, se pregunta: si todo lo doy, ¿a mí quién me da? Si poseo tan poco en esta vida, ¿por qué he de renunciar a ello? Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad ya es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho. No, pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por sensibilizar. Queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba. Queda mucha frialdad que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente de donde brota la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. Y nos dice también en su palabra: aprovechad completamente vuestra estancia en la tierra, sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí mismo os purifiquéis de vuestras manchas. Y cuando el dolor pase y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobado en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y vuestras palabras con obras dignas. También nos dice en su palabra: es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz, para de vuestra elevación espiritual dependa vuestra tranquilidad. Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser. Y cuando vayáis al mundo a labrar el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. Que lo conozcáis todo, y ello forma parte de vuestra experiencia, porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra, y es menester que hagáis llegar a todos vuestros hermanos mi obra. Y esa es la mayor forma de propagarla. Nos dice también en su palabra bendita: dad con desinterés absoluto de lo que yo os he dado y abriréis muchos ojos a la verdad. Conmoveréis con vuestros actos a muchos de vuestros hermanos. Enseñad que quien sirve a la humanidad me sirve a mí. Hay tentaciones en el sendero, mas para luchar contra ellas os he dado las armas necesarias. También nos dice: dad sin condición. No juzguéis la casa de vuestros hermanos, antes conoced bien vuestra morada.
para que, si la encontráis sucia, la limpiéis y sea digna de recibirme. No miréis si su alforín está lleno o vacío, o si su cuerpo lo cubren las galas o los harapos. Dejad que mi amor se dé muerte a todas esas lacras, que podrían empañar la luz que debéis reflejar. Quiero que abráis vuestros ojos a la realidad del tiempo en que vivís, para que podáis orar por el mundo, aquel tiempo que fue anunciado en otras eras, en que surgiría la batalla del bien contra el mal. Es este. No vayáis a dormiros en esperar otra era. Sois los hijos de la luz, a quien os estoy revelando grandes enseñanzas, para que seáis antorcha de fe entre la humanidad. Y nos dice: llegaréis a vuestros hermanos que duermen para las revelaciones espirituales y les despertaréis con palabras dulces, fraternalmente, haciéndoles comprender que la causa de las amarguras que apura la humanidad se debe al olvido en que está, ha dejado a su espíritu. Y por último nos dice: amor es la semilla que os confío para que la sembréis por el mundo. Ved la esterilidad en las tierras. No existe ya fraternidad, amistad ni respeto. La simiente que ha cundido es la del odio y la ambición. Sus frutos, ya los miréis, son guerras, destrucción, miseria y muerte. Y se despide, como siempre: mi paz es con vosotros. Mis hermanos, Dios nos habla para enseñarnos a caminar por el sendero que nos libra de las angustias y sufrimientos que nos provocan los odios y ambiciones humanas. Para poder llegar a obtener la salvación de nuestro espíritu, también nos habla para que mejoremos nuestra vida con su palabra, que es luz, para evitar las guerras cumpliendo con su ley de amor. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Así, hermanitos, oremos y trabajemos por el bien de todos. Él también nos dice que hasta con nuestra manera de sufrir tendremos que dar ejemplo. Nos confía a todos la semilla de amor para que la sembremos por el mundo, para poder recuperar la paz. Les mando un fuerte abrazo. Le pido a Dios que los guíe y los bendiga a todos. Y los espero el próximo viernes. Vuestra misión es la de esparcir luz y paz entre vuestros hermanos como rocío fecundo y vivificante. No os durmáis. ¿Queréis acaso que las guerras desatadas en Oriente invadan también al Occidente? ¿Queréis ver vuestro suelo teñido con la sangre de vuestros padres, hijos, esposos, y las mujeres tomando las herramientas del trabajo para labrar el pan de cada día? ¿Esperáis ver cómo los caminos se convierten en calles de amargura? También en este tiempo será preciso que antes de la liberación conozcan los hombres la estrechez, la miseria, la opresión, la injusticia, el hambre, la sed, para que al fin se levanten deseando llegar a encontrar otra vida que sea mejor.
Ahora he dicho a mi pueblo que las pruebas volverán a tocarle, que el dolor será grande entre la humanidad y que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, que la tierra hoy fecunda por un tiempo se volverá estéril y que vosotros contemplaréis por doquiera dolor, hambre y corrupción. Caravanas de hombres y mujeres irán de puerta en puerta implorando caridad. Será muy amargo el cáliz, mas si supierais orar, habrá pan en vuestra mesa y consuelo para vosotros y para vuestros hermanos. Se acerca esa hora en que veréis que los pueblos se conmueven ante acontecimientos extraños y sorprendentes. Sabréis de hombres que fueron grandes en el mundo y que abandonarán a sus pueblos y naciones para buscar en el desierto, en la soledad, la paz con su conciencia. Otros que han sido notables por sus odios y por sus ambiciones, sorprenderán al mundo porque de pronto sus bocas hablarán palabras de amor y de paz. Será porque mi luz los envolverá y mi espíritu hablará en sus labios. Hoy mismo os estoy diciendo, tomad mi obra como si fuese una arca y penetrad en ella para que seáis salvos de las tempestades que se avecinan. Pero veréis cómo muchos no van a querer dar crédito a mi aviso, y no se van a preparar, y cuando la prueba llegue y los azote, entonces empezarán a decir que me he vengado en ellos y que les he castigado. Ahora la voz de la conciencia encuentra sordos a los hombres, que sin detenerse a oírla se levantan en guerras homicidas, destruyendo naciones, destruyendo elementos de la vida y fuerzas materiales, sin contemplar que detrás de todo ello van sembrando la destrucción moral y espiritual, lo que es más grave todavía. En verdad os digo que la peste y la muerte merodean vuestra nación. Vosotros no tenéis medios científicos para detener el avance de las plagas y las calamidades, pero haced uso de la oración y en ella encontraréis armas y fuerza para combatir esas calamidades. Orad y unid a vuestra oración las buenas obras, y habréis hecho verdaderos méritos ante vuestro Señor, que es todopoderoso, quien os concederá por vuestra humildad prodigios capaces de asombrar al mundo. Ya se ha desatado en el mundo una nueva contienda. Naciones enteras luchan con el afán de vencer a sus enemigos. Otros buscan la superioridad para avasallar pueblos y tener esclavos, y otros para que su raza demuestre que es la más elevada entre todas, y no comprenden en su ceguedad el abismo que a todos espera. El caos vendrá, porque mientras existan poderes y reinos en la tierra, existirán ambiciones, odios y guerras. No habrá paz. He venido a anunciaros una nueva era, un nuevo tiempo en el que saldréis de vuestro letargo espiritual y ascenderéis un paso más en el sendero que conduce a la cima del monte. Mas no sólo mi palabra os anuncia el nuevo tiempo y os hablará de evolución y de perfeccionamiento. También la naturaleza que os rodea os lo demuestra a través de su lenguaje, que no queréis oír ni entender. También ella se prepara a dar un paso hacia la perfección, porque a medida que los tiempos pasan, su seno irá siendo albergue de seres más evolucionados y perfectos. Por lo tanto, esa morada tiene que ser armonía con quienes vengan a habitarla. ¿No habéis notado ninguna señal en los elementos, en las estaciones, en el firmamento, en la tierra o en los mares? ¿Estáis ciegos y no contempláis esos signos de que os hablo, o sordos para no escuchar sus voces? Sabed y anunciadlo a la humanidad, como lo hacían los profetas de los tiempos antiguos, que pronto habrá de estremecerse vuestro planeta en todos sus órdenes, como un árbol cuando lo sacude el huracán. Así será estremecida la tierra, y quedarán en las ramas del árbol solo las hojas que tienen vida, porque las secas serán desprendidas y arrastradas por el torbellino. Aquellos días serán de prueba para todos los hombres, y solo en la oración y en el bien encontrarán refugio y paz.
Cuán hermoso sería que surgiese un pueblo en la tierra que fuese como un puerto salvador, que fuese como un faro en las tinieblas y paz en medio de la confusión. ¿No os agradaría a vosotros ser ese pueblo? La palabra que estáis recibiendo encierra y enseña todo lo que necesitáis para poder ser un baluarte de la humanidad en los instantes de la prueba. Si lo queréis saber, este era el lugar señalado para mi nueva manifestación al mundo, en el que habríais de verme venir sobre la nube, delante de todos los pueblos de la tierra. Los discípulos de esta obra prodigarán el alimento espiritual, corregirán los conceptos erróneos que la humanidad ha llevado hasta ahora, darán la buena nueva del tiempo que vivís, anunciarán la evolución de ideas y de vida que este tiempo traerá. Estarán al servicio de la humanidad sin distinguir clases, sectas, religiones o razas. Serán sensibles a toda necesidad espiritual o física. Serán estos discípulos como el faro que ilumina la barquilla del náufrago, la estrella que salve a quien camina a tientas en la noche. Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras ante las cuales la ciencia será impotente. El universo se limpiará de mala hierba. Mi justicia separará el egoísmo, el odio, las insaciables ambiciones. Aparecerán grandes fenómenos en la naturaleza. Naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Es un toque de alerta para vuestro corazón. Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera no sabréis en qué tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por tanto, preparaos, pueblo, porque se acerca el tiempo de caos entre vosotros e Israel debe multiplicar su lucha. Levantaos, pueblo, dice el Padre. Id y levantad al caído. Nuevos mandatos he de entregar a la humanidad. Grandes y nuevas órdenes daré a cada nación y a cada uno de sus mandatarios, a cada uno de sus moradores. Cuando estén próximas a desatarse las plagas, yo os daré el presentimiento y os hablaré en sueños para que estéis prevenidos y oréis por los demás. ¿No habéis contemplado aún el principio de la lucha contra mi obra? Y debéis despertar porque la combatirán hombres preparados. Surgirá en el mundo una guerra de ideas y doctrinas, mas yo haré que ese movimiento os conduzca a la luz. Una prueba mundial se avecina. Y quiero que mi pueblo se encuentre preparado para que en medio de la tempestad sea el faro de la esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. En verdad, tres cuartas partes de la tierra serán tocadas. A ellos el dolor les lavará. Escuchadme. Habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Los elementos darán voces de justicia y al desatarse harán que desaparezcan porciones de tierra y se conviertan en mar. Y que desaparezcan mares y en su lugar surja la tierra. Los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio y toda la naturaleza se agitará y conmoverá. Orad para que sepáis comportaros como los buenos discípulos, porque ese será el tiempo propicio en que la doctrina espiritualista trinitaria mariana cunda en los corazones. Estad alerta porque en este tiempo aparecerán falsos cristos, falsos Elías y profetas, y los incautos estarán en peligro porque no sabrán distinguir la verdad de la impostura. Será entonces cuando hablaréis sin reservas y ratificaréis mis palabras, y os haréis reconocer como hijos del pueblo doctrinado por mí en este tercer tiempo. Sois débiles aún, pero volveréis a ser fuertes.
porque en ese tiempo habrá gobernantes que tiemblen ante la potestad de mi pueblo. ¿Cuándo ocurrirán estos hechos? Cuando este pueblo aumente su espiritualidad y el desarrollo de sus dones alcance un alto grado. Hoy os parecen muy lejanas estas profecías. Sin embargo, su cumplimiento está próximo. Los ojos de los hombres verán caer de su pedestal a los ídolos, a los grandes templos que han sido orgullo y vanidades de las religiones. Pero no seréis vosotros quienes públicamente desmintáis a quienes mienten. Esa misión la cumplirán otros. Vosotros estaréis preparados con la palabra, el corazón y la mente, para que vuestro espíritu trabaje por la salvación de esta humanidad con verdadero amor. Comenzarán a cumplirse una a una mis profecías. Entonces los incrédulos, arrepentidos, creerán. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a escuchar la palabra divina que nos dejó en su tercera manifestación, nuestro Dios. El tema de hoy, para su estudio y análisis, es hablar de la palabra de Dios dejada en su tercer testamento. Los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios en su tercera revelación, a través del cerebro de sus portavoces escogidos, de 1866 a 1950, dada su palabra en diferentes templos espiritualistas en la República Mexicana y dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: mi palabra habla de amor, y ese amor, al aplicarlo a vuestra vida, se traducirá en fraternidad, en unión, en igualdad, en armonía y paz. Mas, para que os inspiréis en la obediencia de mi palabra, antes necesitáis creer en la verdad de mi manifestación. Si no me creyeses ahora que me comunico a través del entendimiento de estas criaturas, ¿qué será cuando os hable a través del espíritu de los grandes inspirados de los tiempos venideros? Sabéis, pueblo mío, que os he formado y reunido entresecándoos de aquí y de allá, porque en todas las sectas y religiones que son como caminos, se encuentran los espiritualistas, los discípulos con los que he de formar una familia. No los uniré en un recinto, sino en una ley, en un mismo amor, porque todo aquel que sienta latir su corazón de amor hacia su hermano, ese será hijo de este pueblo. No seréis espiritualistas tan solo por penetrar en estos recintos en donde mi palabra habla de espiritualismo, sino por el amor que deis a vuestros hermanos. ¿De qué se podrá acusar al pueblo espiritualista cuando él cumpla con la ley espiritual, con la ley moral y con sus deberes materiales y vaya dejando en su camino una huella de virtud? Mas guardaos de todo aquello que yo no os haya enseñado, para que no os hagáis reos de la justicia humana. Hoy os digo como en el segundo tiempo: dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y nadie os encontrará mancha para juzgar. Nos habla de su palabra a través de sus profetas del primer tiempo. Aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la tierra, no estaban obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y solo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el que ponía su palabra en los labios de aquellos escogidos. Si meditáis un poco y estudiáis las Escrituras, veréis cómo a través de todos los profetas una sola fue la esencia que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes sin los errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos, enseñando a obedecer la ley y la palabra de Dios, ayudaron a la humanidad a ponerse en contacto con su Padre Celestial.
Nos habla también y nos dice sobre su palabra del segundo tiempo a través de Jesús. Os enseñé a curar. Jesús era el bálsamo. Él era salud. Su palabra sanaba al que la escuchaba. Con cuánta dulzura y amor enseñaron a la humanidad los primeros maestros del cristianismo. La fuerza de su palabra estuvo en la verdad de sus obras, con las cuales convertían e invitaban a la espiritualidad. Cristo vino hacia vosotros y su cuerpo al nacer no fue envuelto en lienzos ni en sedas. Una sola túnica cubrió su cuerpo. Sin embargo, en su palabra traía un tesoro y representaba un reino más poderoso que todos los de la tierra. Jesús fue el Verbo de Dios en esta tierra. Todo en él hablaba, no solo su palabra, también sus obras, sus miradas, sus pensamientos. Los que me vais siguiendo, practicad la caridad en todas las formas. Así habréis amado, mas no esperéis gratitud de la humanidad. No recibiréis amor por amor. Cuando tengáis necesidad de consuelo, de amor, de paz, de bálsamo, buscad aquel que con su palabra y su sangre os dio pruebas de su amor. Y en esos trances, ¿qué podéis pedirme que yo no pueda concederos? En aquel segundo tiempo, las multitudes me buscaban más como doctor que como maestro, porque siempre han creído los hombres que es más grande el dolor del cuerpo que el del espíritu. Jesús era complaciente y dejaba que los enfermos se acercaran a él. Sabía que ese dolor era el camino que atraía a los hombres hacia la luz de su palabra. Después de mi partida en el segundo tiempo, mis apóstoles continuaron mi obra y los que siguieron a mis apóstoles continuaron la labor de ellos. Eran los nuevos labriegos, los cultivadores de aquella campiña preparada por el Señor, fecundada con su sangre, sus lágrimas y su palabra, cultivada con el trabajo de los 12 primeros y también por los que le siguieron. Mas de tiempo en tiempo y de generación en generación, los hombres fueron mistificando o falseando mi obra y mi doctrina. ¿Quién le dijo al hombre que él podía ser mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? ¿Quién le dijo que podía ser la imagen de María, la forma de los ángeles o el rostro del Padre? Ah, hombres de poca fe, que para poder palpar mi presencia habéis tenido que materializar lo espiritual. Jesús no solo os entregó su palabra, sus enseñanzas y obras no fueron tan solo parábolas o sentido figurado. La palabra de Jesús era tan solo la explicación de sus obras. De la misma manera, enseñó Jesús a sus discípulos, haciéndoles ver que para que su palabra pudiera ser creída, era menester que la acompañaran con el ejemplo de sus buenas obras. Ellos también enseñaron con sus ejemplos, predicaron con sus obras y las sellaron con su sangre, al igual que su maestro. El corazón de mis discípulos se encontraba preparado, el vaso estaba limpio de dentro y de fuera y lleno de dulzura, de fe y de esperanza. Así, se levantaron a comunicar a la humanidad la buena nueva y al hablar después de mi partida, decían a sus hermanos, todo podéis recibir al Señor. En su palabra está contenida la sangre y el cuerpo del Maestro. Supieron enseñar y comprobar con hechos todas sus palabras. Nos habla también sobre su palabra de este tercer tiempo a través de la revelación de su Espíritu Santo. Y nos dice, preparaos espiritualmente para que vislumbréis vuestro futuro y contempléis que después de 1950 quedaréis como mis apóstoles a imitación de aquellos que en otro tiempo me siguieron. Estoy doctrinando a un pueblo que os llevará un mensaje de paz. Yo hablaré por sus bocas y si lo rechazáis, me habréis rechazado a mí. No tratáis de mostraros limpios ante mí,
Si vuestra conciencia os reclama vuestras faltas y pecados, es mejor que os confeséis ante vuestro Padre y dejéis que su palabra, cual río purificador, os limpie de toda mancha. Estoy llamando a todos los caminantes para que oigan mi voz que les invita a la elevación y a poseer la vida eterna. En este día en que el Verbo Divino se hace oír, aprovechad su palabra e iluminaos con ella, porque en el saber está la luz y vuestra salvación. Yo contemplo el dolor que hay en cada corazón, y mientras los labios callan porque no saben expresar con palabras lo que sienten, el espíritu se eleva y hace comunicación conmigo. Nos preguntan, ¿por qué peca el hombre si conoce el bien y sabe que solo su práctica lo hará feliz? Es que no escucha la voz de su conciencia y los pastores han dejado que su rebaño se disipe por distintos caminos y su palabra ya no vierte esencia ni tiene poder para hacer volver al redil las ovejas. Os digo que no os llaméis pastores ni sacerdotes, que dejéis que yo guíe a la humanidad, que en mí tendrán a su padre, a su juez, a su mejor amigo y consejero. Sed vosotros solos mensajeros de la buena nueva y testigos de mi manifestación, y cuando la humanidad haya alcanzado por medio de sus dones la comunicación con mi espíritu, irá con paso seguro en su camino de evolución y yo le inspiraré obras y acciones basadas en mi ley. Eso será después de la expiación y restitución que ahora estáis viviendo. Soy el Dios humilde que sin ostentación se acerca a sus hijos para levantarles con su caricia y con su palabra milagrosa por el sendero de la restitución. Yo me serviré de hombres de buena voluntad y de corazones celosos de la pureza de mi doctrina para hacer llegar a la humanidad este mensaje de amor y de perdón. Los que se levanten como emisarios llevarán dulzura en su palabra y en sus obras. Sus ojos sabrán llorar por el dolor ajeno y sus sienes se blanquearán padeciendo por sus hermanos. Vivirán y morirán amando, perdonando y bendiciendo, y llegarán al fin de su camino sin amarguras. El discípulo del tercer tiempo tendrá presente en su vida que el fruto de la siembra no se recoge en la tierra. ¿Por qué entonces muchos que se dicen discípulos míos se desaniman ante la ingratitud o la indiferencia de la humanidad? El cordero inmolado por vuestros pecados os habla en este instante y su palabra es de amor y de perdón. He de levantar la iglesia del Espíritu Santo en el corazón de mis discípulos en este tercer tiempo y ahí hará morada el Dios creador, el Dios fuerte, el Dios hecho hombre en el segundo tiempo, el Dios de la sabiduría infinita. Él vive en vosotros, mas si queréis sentirle y escuchar el eco de su palabra, tendréis que prepararos. Quien practique el bien, siente interiormente mi presencia, lo mismo aquel que es humilde o el que ve en cada semejante a su hermano. Preparaos para que seáis fuertes, porque no serán débiles mis nuevos apóstoles, ni caerán en el camino a poco andar. Serán los que tengan suficiente firmeza para demostrar que pueden guiar con su ejemplo, su palabra y su pensamiento, inspirando confianza a las multitudes. He dicho a este pueblo que llegará el día en que con su mirada, con su palabra o con su pensamiento, lleve a cabo obras sorprendentes. Me preguntáis, ¿cuándo serán estos acontecimientos? Cuando haya espiritualidad entre vosotros. Discípulos, cuando mi palabra llega a vosotros y no la comprendéis, la ponéis en duda y os digo, ¿cuánto os atormenta la incertidumbre? Retiraos a la soledad de los campos y ahí, en medio de la naturaleza, donde solo tengáis por testigo a la campiña, a las montañas y al firmamento,
volved a interrogar a vuestro maestro, profundizaos en su palabra y presto vendrá a vosotros su dulce respuesta. Entonces os sentiréis transportados, inspirados, lleno de un gozo espiritual. Os estoy enseñando para que seáis el buen sabor de la tierra, para que vayáis a endulzar la vida de los hombres con la buena nueva de que el Maestro se ha manifestado en este tiempo de dolores y ha dejado su palabra como una herencia para que todos se sustenten y viven eternamente en ella. No os encargo a vosotros la transformación completa de esta humanidad, mas llevad con celo mi palabra a los corazones y ella hará prodigios. Nos manifiesta en su palabra divina que Dios hablará a través de nuestra boca cuando nos preparemos. Ya preparados, hablaréis inspirados por mí y en esa forma sencilla doctrinaréis a la humanidad. No sintáis temor ante los hombres, porque en verdad os digo, yo hablaré por vuestras bocas, testificaré mi palabra por vosotros. La humanidad verá en vosotros a los mensajeros del Espíritu Santo y convertiréis la imperfección en perfección. Si estáis preparados, yo hablaré por vosotros y me manifestaré en vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. Cuando habléis de mi obra, hacedlo con firmeza en el instante de vuestra inspiración, lo que el corazón sienta. Preparaos, porque quiero hablar por vuestros labios a la humanidad. Nos dice hablar de su palabra, de su obra a la humanidad. Os digo que no hace falta salir a buscar multitudes para hablarles de mi doctrina, porque mi caridad pondrá a vuestro paso a los necesitados de vuestra ayuda. Vosotros amad, hablad cuando debáis hacerlo, callad cuando sea conveniente, y a nadie digáis que sois escogidos míos. Por conducto vuestro, hablaré a la humanidad, porque cada uno de mis escogidos deberá de ser un portavoz de mi doctrina, un emisario de buena voluntad. Hablad en nombre mío, porque no serán vuestras palabras, sino las mías, las que haré brotar por vuestros labios, para que sintáis que estoy con vosotros. ¿De quién se servirá el Maestro para hablar a la humanidad? ¿De mi verdad? De mi pueblo escogido, de Israel. Hablad en mi nombre a la humanidad, hablad de mi verdad sin alterarla jamás. No habléis de vuestras obras, hablad de la obra divina y dejad que yo os juzgue y premie vuestro esfuerzo. Hablad a Dios con vuestro corazón, con vuestro pensamiento, y Él lo responderá desde lo más interno de vuestro ser. Hablad por el Espíritu, porque estáis en la plenitud del tiempo del Espíritu Santo. Hablad de espiritualidad, sin temor a las teorías, a las falsas doctrinas. Decidles que el Padre no quiere la perdición de la humanidad, que Él busca la salvación de todos sus hijos. Y se despide, mi paz sea con vosotros. Hermanos, deseamos que esta palabra que el Padre nos da y que nos ha dejado como su tercer testamento llegue directamente a su espíritu, la analicen, la hagan vida diaria para ser mejores hombres, para practicar su ley y poder ser discípulos del Divino Maestro. Bendiciones para todos mis hermanos. Thank you.